Hey, ¿qué pasa, bestias? Aquí Fraga en un nuevo video. Esta vez estamos en la cueva. ¿Cómo? ¿Qué hacemos en la cueva? Bueno, vine a levelear el personaje y me encontré, o sea, me pude matar a todas las titanoboas y todas esas cositas que habían ahí que te molestan para conseguir el artefacto. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bien, falta ese. Bien, estuve leveleando bastante. Estamos en el nivel 4. En el nivel 4. No me quiero morir. Porque ya tenemos casi todos los dinos muertos. O sea, no me quiero que me mate. Ok. Bien, en el video anterior tuvo bastantes visitas. La verdad que el video anterior tuvo bastantes visitas. La verdad que eso me pone muy contento. Tuvo bastante apoyo también. Lo voy a dejar por acá. La cantidad de likes y la cantidad de visitas que ha tenido. La verdad que me pone contento. Se ve que les gusta bastante Ark. Es el juego más pedido en el canal, así que está. Me callo un rato mientras mato Cele al pulmón escorpio. Bien, también Pollito en el grupo de Discord me comentó, o sea, puso, si quería que armara un... Que estaría bueno que yo armara un... ¿Cómo es? Un servidor de Minecraft para todos nosotros. Eso hizo una encuesta a la pestaña de comunidad, así que si quieres que arme un servidor para todos nosotros y jugar conmigo, me encantaría que votaras la encuesta. La voy a dejar por acá también. Me encantaría que votaras si quieres que arme un grupo, o sea, un servidor para nosotros o no. Necesito madera. No quiero que me mate. También lo que acabo de encontrar. En el video de hoy, ahora que estoy haciendo otra cosa. Tengo todo, muchas cosas preparado. También farmeando acá, leveleando un poquito. Me encontré el pico de metal. Y tengo, ya tengo cuatro, tres o cuatro flechas tóxicas o narcóticas. Con la que puedo dormir. Por lo menos quiero intentar dormir un piomia. Ya que también tengo preparado algo para eso. No, 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 no. La madre, está. A ver, dame. Ah, bien, flechitas. Esto me sirve. Ok, vamos a agarrar el coso y nos vamos. Pa' el carajo, bro. También está bueno porque subimos un poco de nivel. Bien, a ver que irnos al. No espero que haya nadie acá. O sea, yo pasé olímpicamente. No, está lleno de coso. Vámonos. No, arañas, arañas. No, 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 no. Uy, me salvé de pedo. Vámonos. Bien. ¿Podríamos llevar el artefacto? Vámonos. Vámonos. Con la colita entre las piernas. Nada, pero bueno. Así que ustedes van a decidir, hablando de otra cosa, mariposa, mientras subimos por acá. Si quieren que haga un servidor de Minecraft para todos nosotros. No sé, ustedes van a decidir. También tengo que seguir con la serie de Terraria. Así que creo que mañana voy a hacer video de Terraria. Vamos acá, vamos a reparar esto. El artefacto, tengo esto. Puedo tomar esto un poco. Bien, también quiero un dimorfodón. Quiero tamear. Creo que se llama dimorfodón, no me acuerdo cómo se llamaba. Vámonos, subimos un poquito de experiencia. Vámonos por acá. Creo que por acá. Sí, ok. Me encantaría también un raptor, pero eso va a tener que esperar hasta que haga los narcóticos y la flecha narcótica. Porque. Ah, también le quería mostrar esto. Ya estamos en el nivel 4. Lo único que desbloqueé fue esto. Las cantimploras que tengo son exclusivamente de los airdrops esos que aparecen. He estado recolectando bastante airdrop, así que vale, voy a mostrar una sorpresita que tengo. Bien, tendría que llevar el artefacto, pero eso lo vamos a hacer al final del video o casi al final. Vamos a agarrar un poco de esto. Bien. Estuve matando también. Voy a reparar el coso. Esta hacha me la gané matando un raptor. No yo lo maté, sino que esperé que un dino matara al raptor.
y después lo fui a farmear. Bien, se me fue el volumen del juego. También me gustaría también este que es un dilofosaurio. Bien, un dilofosaurio me gustaría también. O por lo menos dos. Porque tal es el. Ahí volvió el sonido del juego. Bien, eso tendrían que corregirlo. Espero que en el próximo ARK Mobile, en el 2, cuando salga, esté corregido algunos errores que tiene el juego. Me encantaría que esté corregido esos errores, como el del sonido, también el que no está optimizado para todos los dispositivos. Eso también. Me gustaría que también se pueda montar el mosh-up. Eso estaría bueno. La verdad que estaría muy bueno que se pueda montar el mosh-up. Y miren todo lo que tengo acá. Ahí está mi casita. Casita precaria. Con mis doditos. Estamos haciendo la creación del dodo gigante. Por ahora tenemos esta que está acá. Esta es la más grande que tengo. 1,40. Miren, este es el último que hice. 1,17. Que es hijo de este que me salió en trillizos en el video anterior. Esto es acá. Con esta que está por acá, me parece. Con esta. Sí, y me salió 1,17 y azul encima. No sé por qué salió azul. Capaz que porque es nieta de este. Salió como medio azul, celestito ahí. Bien, me ha callado un rato. Voy a guardar el artefacto. ¿Se puede guardar acá? No se puede guardar, ¿no? Por un organismo, a ver. ¿Yo puedo guardar el artefacto de vos? No. ¿No? No. Tenía que probar esto. Le voy a mostrar. Acá tengo flechita narcótica. Ping. Dos picos. Voy a guardar uno acá. Bien. Tenemos que podemos guardar acá. Esto también lo voy a guardar acá. Bien. Tengo esto que está acá. Le voy a mostrar. Tengo todo para hacer una casita. En los airdrop he recolectado bastante. También tengo esto. Por eso quiero un piomia. Por lo menos para movernos rápido. Quiero hacer la casita por acá. Por lo menos por el momento. Por acá voy a hacer la casita. Vamos a hacer esto. Hacer la casa por acá. Vamos a agarrar esto. Agarrar las paredes. El techo. Ya no, no podemos mover. Ok. Vamos a guardar el techo acá. Impecable. Vamos a hacerla por acá. Ya que por acá es tranquilo. Por el momento no me han atacado ningún rato ni nada. Así que por acá es tranquilo para empezar. También quiero. Ahí, impecable. Ahí, estaría impecable. Vamos a hacer las paredes. Por acá, pim. Para acá, te. Va a ser una casita media precaria. A lo primero. Pero bueno. Mejor eso que nada. Ahí está. Impecable. Tenemos que poner la puerta ahora. Disculpen eso. Guardar acá. No, esto no. Estaban acá, pero disculpen. Estaban acá. El techo. Tengo dos techos. Una puerta. Una puerta. Bien. Impecable. Vamos a poner la puertita por acá. No, ahí. Ahí está. Y acá. Bien, el techo. Ahora vamos a poner el techo. El techo va a ser bastante bajo. Pero bueno, mejor esto que dormir afuera. Meto los dos acá. También voy a poner la cama que tengo por acá. Tengo como 4 o 5 camas. Vamos a agarrar una cama. Pensé que tenía más cama igual. 4 o 5 camas en el cajé. Okay, vamos a poner una camita por acá. Vamos a poner la cama acá. Ahí. Vamos a poner lo más pegado a la pared que se pueda. Ahí está, impecable. Acá pongo una fogata. Pim, pim. Ta. Tenemos refugio por el momento. Bien, vamos a guardar los doditos adentro ahora. Poner que el vagabundeo. Así tienen crías ellos solos. Y se van autogestionando. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos con el segundo paso del video, que es conseguir el piomia. Vamos a hacer esto. Mira. Vamos a conseguir el piomia. Voy a guardar el hacha. Esta ya la tengo acá. Voy a guardar. Voy a tamear el piomia. Sí. Y luego vamos a ir a entregar el artefacto. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Esto vamos a cambiar el pico de madera por el de metal. Ya que tenemos un piquito de metal.
a usarlo. Bien, tenemos 38 flechas, 34 flechas, disculpen. Lo vamos a tirar, tiramos esto. Espeso al pedo. Pin, pin. Ok. Impecable. Vamos a llenar las cantimploras. Voy a agarrar un poco de comida que tengo acá. Estaba haciendo otra. Acá. Vamos a agarrar un poquito de comida. Vamos a agarrar comida. Pescadito. Ya el pescadito. Ok. Vámonos. Estaría bueno que se pueda montar el Moss Chop en el próximo Ark Mobile. ¿Por qué? Porque es un dino que lo puedes tamear en cualquier momento. Estaría bueno porque tiene más movilidad. Bien. Y un Piomia. Estaría bueno tamearlo también. ¿Por qué? Porque sí. Porque no va a dar más movilidad que cualquier otro dinosaurio. Por el momento. Y ya tenemos la montura. Entonces es mucho mejor. El parasaurio se desbloquea mucho más adelante. La montura. Y hay que aprovechar que tenemos la montura del Piomia. Por eso quiero también un Piomia. Creo que por acá siempre hay Piomias igual. Tengo que tener cuidado porque hay raptor por acá. El otro día me corrió uno por acá. Por eso quiero. Está bueno el lugar donde tenemos la base. Porque por el momento no hay estas cosas como es. Carnívoros, nada que no quieran matar. O depredadores. Con lo que hemos hecho ahora, ya tenemos el artefacto. Tenemos todo. O sea, avanzamos bastante. Ya tenemos el artefacto, tenemos un dodito, este que dodito es una hembra, nivel 30. No, tendría que seguir evolucionando. Los doditos, lo que hace la selección, o sea, no natural, sino explotada por una persona, ¿no? O sea, crea una monstruosidad. ¿Este se puede abrir? No, nivel 10. Okay, todas las notas se van en el die nivel 10, creo. Un piomio, siempre hay piomio por acá, pero cuando está buscando uno no aparece. Hay un iguanodón. El iguanodón es buen animal si tuviéramos los huertos. Si podemos desbloquear los huertos, estaría muy, muy avanzado ya, porque me encantan los huertos. Ya que no tengo que andar buscando los, ¿cómo es? Las bayas. Y aparte tengo semilla a lo loco. Bien. 35 flechas. Bien, ¿qué podemos bloquear en el próximo? Bien. Podemos agrandar la casa en el próximo nivel. Bien. Tenemos que llegar a nivel 6 para hacer narcótico y el mortero. El moschop. Vamos a buscar el piomia mientras avanzamos hacia el obelisco verde. A entregar el cosito. Una nutria estaría bueno. También acá los salmones no atacan si no lo atacas. Está bueno que te den sangrado si te muerden los salmones. Está bueno eso. No sé si a usted le había parecido o alguna vez lo mordió un salmón. A mí me han mordido salmones salvajes. Una nutria estaría buena también tamear. Lo que no me quiero encontrar son raptors, que por acá siempre hay raptors. Pero bueno, no me quiero encontrar. Las abejas, esta, las avispas, esta tampoco. Son horribles. Tenemos que dormir por lo menos un ¿cómo es? Un piomia. Te dije, son horribles estas abejas. Son horribles las abejas estas. Horrible, literal. Uf. Olvídate. El piomia lo tenemos que dormir con las tres. O sea, con tres flechas. Y un poco de amor. Puro amor. Esperemos que con eso se duerma. Que con el amor y las tres flechas sean necesarias. O sea, sean suficientes. Espero que con las tres flechas sea suficiente. Que no le tengamos que buscar mucho amor. Porque se nos va a escapar. Narcoberry tenemos bastantes. No sé si bastante, pero tenemos algo. Espero que no se me haga el de noche. Para no morirme. ¿Paquete? Paquirrinosaurio.
También quiero también un Paki, ya que te da, o sea, letargo, le da los... ¿Qué hay acá? No me que hay un rec. Acá hay algo que espantó al Ekus, aunque fuimos nosotros, creo. Las abejas esas me molestan porque te aparece la insignia de que hay peligro. Son las abejitas esas, o sea, son peligrosas, pero no tanto. No, por acá. Por acá tiene que haber un raptor, sabía. Porque me está apareciendo eso a cada rato. Por acá. Mira, mira, mira. Nunca había explorado tanto igual. No había salido tanto de la base. O sea, cerca de la base. No. Ay, casi me quiero las piernas, pero no. Ok. Vamos a comer un poquito. Vamos recuperando vida. Impecable. Hay que prestar mucha atención, por eso estoy a veces calladito un poco, porque no quiero que me maten allá un raptor. Allá hay un raptor y va a cruzar el agua, ¿no? No, ok. Al no tener protección alguna, es complicado porque, o sea, no tengo miedo, pero me asusta perder todo lo que tenemos y volver acá sin ningún arma ni nada. No tengo arco, no tengo nada. Si pierdo este arco, no tengo nada. Para volver acá e intentar recuperar las cosas. No, vámonos por acá, evitando cualquier peligro. Por aquí, corriendo. Esto me hace acordar a una vez que estaba con unos amigos y nosotros, tipo, de chico, me acuerdo que éramos re cabones, yo era por lo menos. Recaón, ¿quién eres cabón cuando es chico? Y me acuerdo que nosotros veníamos caminando con dos o tres amigos, me acuerdo que estábamos. Opa, 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 hay carnívoro ahí. Me acuerdo que estábamos nosotros tres. O sea, conmigo éramos tres. Y venía gente caminando tipo detrás de nosotros. Y nosotros re asustados porque era de noche. Empezamos a caminar más rápido y claro, la gente nos quería tipo asustar, ¿viste? Me acuerdo clarito cuando nosotros tipo doblamos una esquina, digo, ta, digo a un amigo, cuando volvemos la esquina arrancamos a correr para que no nos agarren. Nosotros flasheábamos que no estaban secuestrados, no iban a secuestrar. Y ta, doblamos la esquina y arrancamos a correr. Arrancamos a correr, arrancamos a correr así y la gente tipo caminaba cada vez más rápido, ¿viste? Cerca de nosotros, como que no están haciendo la cabeza. ¿Tiene algo que me está corriendo? ¿No? ¿No? Decime que no, por favor. Me está corriendo el hijo de la madre. Me está corriendo el hijo de la madre, vos. ¡Ay, no, Raptor! Sí, 2000 y pico de vida. Perdimos todo. Vamos a intentar recuperar las cosas. Vamos a intentar recuperar las cositas. Y tipo, claro, nosotros doblamos la esquina y arrancamos a correr. Está ahí, un amigo se quedó haciéndose el valiente ahí. No, 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 nos están siguiendo, no sé qué. Nosotros doblamos la esquina con mi otro amigo y arrancamos a correr. Mi amigo se hacía todo el. Todo el. No, no están corriendo, no sé qué. Están haciéndose la cabeza, no sé qué. Se quedó atrás. Cuando dobla la esquina, arranca a correr. Nos pasó. Como parado. Pareció Usain Bolt corriendo. No te puedo creer. No te puedo creer. Ah, una vez de terror también ahora. Ah. Ok, Maribel. Vamos a intentar co conseguir las cositas de día. ¿No? Ok. ¿Dónde era que estaba la salida? Acá. Por fin, por fin.
loco. Después de media hora recopilé mis cosas. Ay, Dios mío, casi me muero recuperando las cosas. Me morí varias veces. No voy a mentir, me morí varias veces. Vamos a ver si tenemos el artefacto. No, tenemos el artefacto, bien. Bien, ya me tenía hambre. Por el pescadito. ¿Tenemos carne acá? No. Okay. Está loco. Tendríamos que hacer una camita. Vamos a hacer una camita. Hacer un saco. Por la duda. Vamos a hacer un saquito. Hacer un saquito. Vamos a tomar un poquito de agua. Colocar el saco por acá. Ok. Colocar la ropita. Vamos a colocar las flechas normales en el arco. Disculpen eso, mis perros están como locos. Tengo que ver por dónde subir ahora. Debo tener cuidado. No quiero morir. Más veces de la que morí, mira, morí ahí también. Me caí llegando acá. Nada, nada. Un desastre. Vamos, vamos. El perro del vecino está como loco. Disculpen. Bien. Llegamos, 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 por fin llegamos. Sería una buena, sí. Modo foto, disculpen esto, pero es épico. Esto va a ser la. Exactamente. Va a ser una de las miniaturas, creo. O creo que va a ser la miniatura, así que. Vamos a ver, sacamos la miniatura. Tic, disculpen. Hacer otro plano. Ahí está bien. Creo que está bien ahí. La primera estuvo mejor. Bien, esto se entra. ¿Por dónde se entra esto? Vamos a ver. ¿Por dónde se entra? Se entra por allá. O por acá. Por acá también se puede entrar. Voy a hacer algo. Ya vengo. Vamos a hacer esto. Ahí está. Pecale. Bien, yo creo que el tameo del Piomia va a quedar para el otro episodio, porque la verdad que se está haciendo bastante, bastante largo este episodio. Después, ¡guau! No, 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 no. Uf. Uf, uf, uf. Bien, después de morir 500 millones de veces. Por fin, esto no se sube por acá, pero ¿por dónde se sube? Por allá. Espero no encontrarme con ninguna titanoboa. O sea, me gustan las titanoboas. Si tienen poca vida, porque tienen las lanzas adentro. Y eso estaría bueno, conseguir una lanza de metal, por lo menos. Vamos a ver qué nos da el tributo. Ojalá nos dé un bálsamo. Pero también conformaría con alguna herramienta o algo, me conformaría. Esta vez me conformo con lo que sea. Bien, 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 bien. Tributo del cazador, claro, o sea, la misión. Okay. Inicio. Bien, sí, vamos a ganar un poco de experiencia con esto. Tributo. Vamos a ver qué ganamos. Vamos a ver qué ganamos. ¿Qué nos da? Por favor, un bálsamo. Bien, un bálsamo y caña de pescar. Bien, y caña de pescar. Para un bálsamo por 10. Y los guantes, bien. Esto está bueno. Armadura 128. Tenemos que juntar bastante, bastante este coso. Pero bueno, está. Cuero, pero es una mejorita. Bien, y tenemos un bálsamo. Que hay que ver en qué dinosaurio lo gastamos. No me lo creo gastar en cualquier dinosaurio también. Porque me costó bastante, bastante obtenerlo. ¿Me lo gastaría en un piomia? Sí. Vaya obelisco, pero ya lo. ¿Qué pasó, Rogelio? No, no me ganaste. Ok, hay una titanoboa ahí. A ver si esta tiene. Opa, opa. 150 millones de vida tiene. Ay, no, 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 Rogelio, no, 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 no. No te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Me dormí. Bien. Ahí.
Dios mío, por eso te pusimos el saco. Dormió, no te morí. Pero me va a comer la titanoboa. Sí, bajó la titanoboa, hija de la madre. Por suerte pusimos el saco. No pasa nada, no pasa nada. Pusimos el saquito por eso mismo. Me la quise tirar de sabiondo y morí. Ay, me cagué todo, pensé que era un raptor, no te... Pensé que era un raptor, no, no, no. Va a ser que me dio un paro cardíaco. Voy a ir a buscar las cositas y nos vamos a casita. Sí, señores, ya tengo bastante con el día de hoy. Fue un tameo fallido, pero fue bastante, bastante productivo el video de hoy, la verdad que sí. La verdad que me gustó y fue bastante productivo. Vamos a ir a buscar las cositas y vamos a terminar el video ahí mismo, volviendo a casita. Voy a volver fuera de cámara, así que, para que no se haga tan largo. ¿Por dónde bajamos nosotros? Bajamos por acá, ¿no? Saltamos por acá. Ahí está. ¿Y ahora? ¿A dónde podemos saltar que no nos matemos? Yo creo que a esta piedra de acá no nos hacemos daño. O sea, nos vamos a hacer un poquito. No, no me hice ni daño. Ok. Un buen aterrizaje. Vámonos. Con las cositas. Vamos a buscar las cocinas. Ahí lo malo es que hay buenos dinosaurios ahí abajo. Ojalá no esté la titanoboa porque si no. Ok. La titanoboa ahí. Va a venir por nosotros. No pasa nada. Hay que aguantar, hay que aguantar. Vení para acá. Sí, vení. Ya sé. Vos me crees a mí. Yo también te creo a ti. Yo creo que tú te alejes de mi lado. Ok, cuando vengas por acá, zámbate. Okay, te hacemos la envolvente y nos vemos. Nos vemos en Disney, bro. A correr. Equipamos todo. Ok, ahora sí. La venganza es dulce. Tócate, la matamos bien. Faltan. Un poquito nomás. Esto tiene que tener algo adentro. No, no tenía nada épico, nada. Esto nomás, ok. Después no tiene nada. La gran cosa. Hay un piomi ahí, mira, mira. Piomia. Puede ser, pero acá no hay vallas ni nada. Vamos a cargar el agua. Vamos a recargar el agüita. Vamos a recargar las cantimploritas. Acá. Acá, ahí, ahí. Me. Si tendríamos un poco de savia, pero no. Un piomia. Nivel, nivel. Vamos a ver el nivel. Nivel 120. Este es nivel 60. A vos con 3, con 2 flechas, capaz te dormimos. Por lo menos al principio quiero. No quiero matarme tampoco. Eligiendo. Igual tenemos el bálsamo, pero no, no se va a dormir tan rápido, ¿sabes? Es una hembra y esto es un macho. Ok, vamos a agarrar el nivel 60 y después vamos a agarrar. Ahí, dale. No le quiero pegar al otro porque el otro sí nos mata. Ahí está, impecable. Ahí le pegué las 3 flechas que teníamos. Ahora hay que darle un poquito de amor. Poquitito de amor, un poquitito nomás de amor, exactamente, ahí está, dale un poquito de amor, ojalá se duerma pronto porque dale un poquito de amor nomás, o sea acá ya tenemos para nosotros. No te rompa, loco. Dormite. Lo siento, bro, pero. Vas a tener que dormirte porque te vamos a tener que dormir acá. Vamos a usar un bálsamo para que te tames rápido y te dejo acá, tranqui. Te voy a dejar tranquilo. Ahí está, inconsciente, ok. Ok. Vamos a usar un balsamito. Vamos
hacer el bálsamo contigo tranquilo. Ahí. Artículo, pimba. Pimba, pimba. Okay, 16, 29, pim, pam. Vas a tener que proteger esto como con. Vamos a hacer acá. Ahí está, impecable. ¿Se está peleando el triceratops? No. No, ¿qué es esto? Pensé que me estaba mordiendo algo, algo. Ok, no. Bien. Ok. Se está tamiendo rápido. La verdad que sí. Tres flechas. No, fue bastante productivo el video de hoy. Bien, ok. Bien, voy a dejar el video por acá. Bien, si te ha gustado el video y quieres que siga subiendo este tipo de contenido, dale like, comenta y hasta el próximo video. También comentas qué nombre le ponemos al pío mío. Hasta el próximo video, bestia.